Últimamente las autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación con migrantes que buscaba llegar a las playas de San Diego, en California. Daniel Collin con este reporte. 23 personas fueron rescatadas frente a la costa de San Diego, California, Estados Unidos, en donde hace una semana se registró un incidente con un bote que dejó como saldo tres migrantes fallecidos. El pequeño bote fue detectado por un sistema de video de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos mientras flotaba cerca de la costa. La Guardia Costera respondió, pero la nave se negó a detenerse, se señalaron las autoridades. Se determinó que eran 20 mexicanos y 3 guatemaltecos. Por aparte, la, la patrulla fronteriza capturó a 162 migrantes que estaban escondidos en varios refugios en Valle del Río Grande. Se indicó que en una de las residencias habían ciudadanos de El Salvador, Honduras, México y en su mayoría de Guatemala que estaban de forma irregular. Dentro del grupo había mujeres y niños, por lo que fueron atendidos y llevados a un lugar seguro para iniciar con su proceso de expulsión. Eso es lo que reportan autoridades migratorias estadounidenses en una serie de operativos que se han montado para detectar personas que han ingresado irregularmente a su territorio.